Hello. Hello. Good evening. How are you, Kevin? Perdón, no le escuché. How are you doing? How is everything? Hola. Okay. Wait, Kevin, I think that you're having problems with the audio, probably because of the connection. Let's give a chance to another people. How are you doing today, Vanessa? Hi, I'm fine, thank you. Great, excellent. Can you ask another classmate? Yes, yes. Okay, we have Maria, Sandra, Patricia, Jorge, Daniel, Roberto, a los que están con la cámara apagada, pregúntele. Esos son los que más van a participar ahora. Okay, Vanessa, ask the question to another people, please. Vanessa. Daniel, ¿me puedo hacer la pregunta a él o a cualquiera? You should, a cualquiera. A cualquiera, okay. Hi, Daniel, good evening. Hi, Vanessa, good evening. Sorry, se me había desconectado el audífono, así que no entendí las primeras instrucciones. That's okay. Just answer the question. Ya le preguntó Vanessa. How are you? Sí, how sí, is sí. Everything? How are you doing? Ah, okay. Fue un saludo, creo. No he preguntado todavía nada. How do we answer? ¿Cómo contestamos el saludo? La pregunta. Hello. Good evening. I'm fine. And you? Excellent. You can ask another person. Ya le puede preguntar a otro compañero o compañera. Okay. Entonces, Kevin Alfaro. Okay, Kevin. Ask the question to Kevin. Good evening, Kevin. How are you? How are you? You are a student? How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Pregunté que cómo estás. Hola. Te pregunté que cómo estás. I'm fine. Excellent. Now ask another person, Kevin. Okay. Repeat the question. You ask the question. Usted pregúntele a alguien. Ayer preguntábamos, okay. How are you? How's everything? How's it going? A Fátima López Ramos. What are you doing, Fátima? How are you doing? Excellent, Kevin. How are you doing, Fátima? Hi. I am in class. Fine. So. Pretty good. Terrific. Pretty good. Pretty good. Okay, excellent, Fatima. Ask another classmate. Vanessa, Lizette. Okay. How are you? Hi, how are you? I'm fine. Excellent. Ask another classmate, Vanessa. No sé quién falta. Ada? We got Guillermo, Jorge, a Roberto, María, Avilé. Okay. Good evening. Hi, María. Good evening. No, todavía hi. No. María,
Hi, good evening. Maya, como estoy bien concentrado, ¿no? ¿Qué le puedo preguntar a María? How are you doing? How is everything? How is it going? How are you doing, María? How are you? ¿Cómo le está yendo? Básicamente dijimos ayer que las tres preguntas son lo mismo. Podemos preguntar how are you? How is everything? How is it going? Good. Good. Okay, excellent. Now, María, ask another classmate. You can ask Ricardo, Roberto, Luz. Hi, Elizabeth. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you today? How are you today, Sandra? Sandra, how are you today? Your microphone. Excellent, Sandra. Thank you. Now ask another classmate. Roberto? How are you, Roberto? Great. Thank you. Excellent, Roberto. Ask another classmate. Thank you, Sandra. Good job. Roberto, continue with another classmate. You can ask Guillermo, Ada, Jorge. Hello, Ada. Hello, Robert. How are you? I'm fine. Uh-huh. Great. Continue. Ask another classmate. Pregúntele a otro compañero o compañera. ¿Y quién sea? Hello. Hello. Hello, Fátima. Hi. Hi. ¿Cómo están tus vacaciones? ¿Cómo estás? How are you? How's everything? How is it going? Lo que practicamos ayer, los saludos, para preguntar cómo te está yendo, cómo estás. How are you? The vacation. I'm fine. Thanks. Okay. Thank you. Good job. Well, another thing that we practiced, it was vocabulary about professions and occupation, right? Let's see if you can guess. I'll play a presentation. Look, this is a simple presentation. We are going to... okay, remember yesterday we talked about jobs. Professions, occupations, right? Ayer estábamos hablando sobre trabajos, profesiones, ocupaciones. En esta van a tener, van a ver una descripción corta y ustedes tienen que adivinar qué es esa ocupación, ¿ok? Hay que leer rapidito. Let's do it. He keeps people be healthy. He is a doctor. Excellent. A doctor. He helps people be healthy. He is a doctor. Let's continue. Tienen que adivinar antes que se termine el tiempo. Excellent job. She provides patient care and carries out doctor's orders. She is a
Excellent job. Excellent. Nurse. Let's continue. She takes care on people's teeth. She is a dentist. Excellent. Dentist. She takes care of animals' health. She is a veterinarian. Excellent. Veterinarian. Excellent job. She promotes and facilitates learning among a group of students. She is a teacher. Excellent. Great job. Teacher. Okay, he conducts researches and performs experiments for the purpose of making new discoveries. Okay, let's repeat. It's scientist. Repeat. Scientist. Perfect. Let's continue. She designs all kind of buildings, edificios. She's an architect. Architect. Excellent. Architect. Let's continue. He advocates for the client's right. He's a lawyer. Excellent job. Lawyer. He designs software programs. He's an engineer. Okay, he's a computer programmer. Okay, let's repeat. Computer programmer. Computer programmer. Vocabulario nuevo, take notes. Tomemos notas del vocabulario nuevo, ¿verdad? Computer programmer. Okay, let's continue. He installs and repairs pipes that used to carry water and gas. Plumber. Ajá, las personas encargadas de las tuberías. Plumber. Let's repeat. Plumber. 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 Okay. Good. Let's continue. He installs, operates, repairs, maintains electrical systems. Electrician. Excellent. Electrician. Electrician. Let's repeat. Electrician. 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 Okay. He serves customers, drinks, and food orders. He's a? Okay. Waiter. Ajá, el que le sirve la bebida y la comida. He serves customer drinks and food. Is that? Waiter. Yes. He makes and bakes ingredients to make a variety of bread and pasta. Baker. Ajá, excellent. Baker. He prepares meat for sale, carnes. He is a butcher. Carnicero. Butcher. Take notes on your vocabulary. Anotemos el vocabulario y estudiémoslo. Okay. He repairs car engines.
and changes tires. He's a mechanic. Excellent. Mechanic. He is a mechanic. Well, you can say car mechanic or only mechanic. It's okay. Okay. He has the skill and knowledge to cut, care, and design objects made of wood. Wood is madera. Carpenter. carpenter. Okay. Wood significa madera. Con solo esto adivinamos, is carpenter. Let's continue. He plays one or musical instruments. Musician. Excellent, excellent job. Musician. 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 Perfect. Let's repeat. Musician. Musician. Excellent. She vocalized musical songs with a tone and pitch. Singer. She cut, perm, and colors and styles hair. Paint. Stylista. Okay, you say hairdresser. Let's repeat. A hairdresser. 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 Stylista de cabello. Hairdresser. A hairdresser. All right, let's continue. He fights fire and rescues people in danger. Okay. Firefighter. A firefighter. Bombero, yes, firefighter. Fire. She looks out for the safety of the community. She is a police officer. Police officer. Yeah. Police officer. He raises the animals and grows the plants. He is a veterinarian. Farmer. granjero. Animals and plants. He raises, cría animales y cosecha plantas. Yes. He raises animals and grows the plants. He's a farmer. Farmer. He delivers letters and parcels. He's a postman. Excellent. Postman. Very good. Excellent job. A postman. Postman. Yes. El cartero. Postman. Postman. He drives trucks. Truck driver. Yeah. Excellent. Truck driver. Excellent job. Truck driver. Okay, so that was to review yesterday's topic. Yesterday we studied about professions. We also learned how to say hello, how are you. We talk about professions. Now, so you have a job and in an office or wherever you work, there are departments, right? And people who work there. For example, I work in an English academy, okay? And there is the administration department. Tenemos el departamento de administración. There is a coordinator, a supervisor, okay? A computer programmer too, teachers. What about you? Can you mention some professions that we can find in your workplace?
¿Qué podemos encontrar donde ustedes trabajan? A manager. Maintenance. A maintenance. Very good, Kevin. Maintenance. Account. A supervisor. A supervisor. Okay. Shop manager. Manager. Floor manager. Shop manager. Secretary. Secretary. Okay. What else? Receptionist. A receptionist. Engineer. Engineer. An engineer. Okay. Security guard. Okay. Security guard. Just a computer. Okay. Good. What about departments? What about departments? Production. What departments. Can you mention in an office? Department. Probably the marketing. Purchase. Excellent. Marketing department. Is the marketing department. And the accounting department. I say department accounting. Okay, purchasing. Purchasing department. Okay, purchasing department. Accounting, you say accounting, right? Accounting department. Accounting production. Department. Production department. Production department. Sales department. Department. Mm-hmm. Excellent. And we cannot miss the human resource. Uh-huh. Those are the most common departments that we can find in an office, in our workplaces. Marketing department. What is marketing? It's commercialization. The comercialización o mercadeo. Uh-huh. Mercadeo, el departamento de mercadeo. We say marketing department. Purchasing, what is purchasing? Merchandising. What is purchasing? Merchandise, uh-huh. Uh-huh. Merchandising. Uh-huh. Purchasing is compras. Compras. Si usted dice purchasing department, es departamento de compras. Now, accounting is easy, right? Accounting department. Production. 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 Okay, si hay departamento de producción, you say production department. El de ventas is sales department. Sales department. And human resources department. El recursos humanos. El departamento de recursos humanos. Human resources department. Okay, those are some departments that we can mention. And with this information, we can start with the material that we are supposed to study today. We have this. This is a conversation. Okay. It is on page 11 of your material. Uh-huh. If you have the material, it is on page 11. 11, 11. Yes, 1-1, 11. Mm-hmm. 11. Yes. Okay, so with this information that we have, we can start. As you see, there is a conversation. Okay. There is a conversation. We have a Mary, Romeo, Rodrigo. So they are talking. It's a conversation. Let's repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Secretary.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo and Mr. Luis Perez. And they are Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. We are from the same department. But we are colleagues. We are college. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, do you have any question about vocabulary? Colegas. Sí, it's the same. It's the same. Colleagues. Yes. Any other questions? Quality. Calidad. Cuando calidad. Dice quality department, es el departamento de calidad. Quality department. Departamento. Quality department. Okay, do you have any question? Any other question? No. No questions? Okay, we're going to practice. Vamos a practicar una vez más. Voy a poner en silencio los micrófonos para evitar el interrupción por ruido. Creo que hay bastantes que están teniendo problemitas con el ruido. Bueno, ahí está en silencio, pero ustedes pueden repetir en casa, ¿ok? Hay que tratar de hacerlo, a veces no palabra por palabra, sino que hay palabras que se unen y hay que tratar de entonar. Por ejemplo, usted no va a saludar good morning, como que estamos leyendo, ¿verdad? Sino que es un saludo, normalmente mostramos un poco de emoción, ¿verdad? Decimos good morning, ¿verdad? Entonces, tratar de entonar, ¿verdad? Lo vamos a repetir una vez más. Yo lo hago acá. Ustedes lo hacen allá en casa también. Let's repeat. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero un poco más rápido. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Si se fijan aquí, hacemos pequeñas pausas también cuando hay coma. Vamos a repetir esta parte. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, so, no sé si todos tienen el material. Vamos a practicar en grupos, ¿ok? Los voy a dividir en secciones. Ustedes van a ver en su pantalla un mensajito. Voy a procurar de que queden en grupos de tres, porque la conversación es de tres, pero si quedan en grupos de cuatro, ahí ustedes van a tomar turnos para practicar. Esta práctica no la hicimos ayer, la vamos a hacer ahora.
van a ver un mensajito en su pantalla que dice unirse. Si lo tiene en español, le va a salir unirse. Y si lo tiene en inglés, va a decir join. ¿Ok? So, ustedes, al dar clic ahí, la aplicación los va a llevar a un grupo. En ese grupo, usted va a practicar la conversación. Tienen que hacer clic en join o unirse y yo voy a ir a visitar los grupos. De repente van a ver que entro en los grupos también para verificar que lo estén practicando, ¿ok? Van a practicar la conversación con sus compañeros. Vamos a crear los breakout rooms. Ok, me sale de 3 a 4. Tienen que ser 3 o 4. Ok. Ahí les va a aparecer un mensajito. Clic join o clic unirse. Ok, pueden abrir sus micrófonos para que vean quién empieza. So, quedaron 4 acá, ¿verdad? Tenemos a Vilén, okay, a Marcela, Edenilson y Roberto. Se pueden turnar o pueden dividirlo para manera que los 4 participen. Puede ser que a Vilén empiece, luego continúa Marcela, luego donde dice Rodrigo va Edenilson y luego Roberto. O pueden hacerlo de 3 y luego incluyen al otro compañero en la otra ronda. Okay. Solo tengo una consulta. ¿Sí? Es que no sé dónde es que está ese material. ¿Está en la plataforma o está adicional? Está en la plataforma. En la plataforma dice Student Manual G1. Ajá. Ahí está. Okay. El mismo que estábamos trabajando ayer. Ya lo encontré. Gracias. Bueno, si gustan, empiezo yo. Mari. O okay, que empiece una de las chicas como Marcela, que sea Mari. Digo okay. Yo, tú eres Romeo. Y yo. Vos, Rodrigo. Y luego sí. Dejo yo y participa la chica, ¿cómo se llama? Avilén, ¿eso está bien? Avilén. Avilén, Avilén. Avilén. ¿Así se pronuncia? Avilén. Okay. Bueno. Entonces, okay. Inicia. Marcela, entonces, Marcela okay. Inicia. Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm from the quality department, we are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, we are at the college. Thank you so much for the information. Excellent job. I only heard, but we are colleagues. Solo esa partecita, but we are colleagues. We are colleagues. Ajá, but we are colleagues. Ajá, pero somos colegas, but we are colleagues. But you did it very nice job. Lo hicieron muy bien. Entre más lo practican, ya van a ver que lo van a ir diciendo más rápido. Practíquenlo, practíquenlo y recuerden sus compañeros con los que practicaron para que luego lo hagamos en la clase completos. Voy a ver otro grupo, sigan practicando. Ok. Thank you. Gracias. Si quieren, intercambiémonos los nombres. Acústame silencio. Okay, let's repeat. Marketing department. Sí. Yes, marketing. One more time. Excellent. Marketing department. Sí. Hello. Okay, continue. Hoy sigue Romeo.
Romeo. Sarita, a ti te toca. Sara, can you hear Sara? Sara. Hello. It's your turn, Sara. Hola, hola. It's your turn. Hola. Sí, le escuchamos, Sara. Hola. Hola, Sara, nos escucha. Hola. Sí, Sara, la escuchamos. ¿Cuál era la parte de Sara? Creo que Sara tiene... vuelva a conectarle el headset. Tal vez le funcione hacer eso. Romeo, teacher, Sarita. La última parte de Romeo. Ok, la voy a hacer yo y luego siguen ustedes. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Me escucha. Aló, aló. Yes, we are from the same department, but department. We are college. Okay. College, please. College. Thank you so much for the information. Okay, good job. Let's repeat it. Sara, ¿nos puede escuchar ahora? Aló, aló, aló. Hola, Sara, ¿no se escucha? ¿No? Ok, voy a practicar una vez más con ustedes. Si gustan, pueden escuchar y repetir, porque parece que Sara está teniendo problemas con el audio. Vamos a repetir las tres juntas, lo mismo. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Good morning, I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Hello. Good. Nice Hello. To meet you too. I'm Mr. Rodrigo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Hola. Welcome. We are from the marketing department. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. No, I am not. I am from the quality department. Marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are calling. Hola. Yes, we aren't from the same department. But we are here. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Excellent job. Try to continue practicing. Me voy a salir y voy a ver otro grupo. Tal vez ya Sara puede escuchar si yo me salgo. Le escuchamos, Sara. Me voy a salir. Traten a ver si pueden y si no, sigan así como estaban. Gracias, teacher. Okay. Thank you. Bye bye. I'm not. I am from the quality department. The I marketing department. Yes. We are from the same department. But we are college. Thank you so much for the information. Okay, do it one more time. Okay. So, I'm Marie. Okay. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Welcome. Perez. Lo hacemos las dos a la vez, ¿te parece? Hello. Bye. Usted entonces es Mari, ¿verdad? Yo soy Romeo. Sí. Bye. Bueno. Listo.
Good morning, I am Mr. Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Nice to meet you too. I am Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. Yes. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are police. Police. Thank you so much for the information. Vamos mejorando. Yes. Sí, se fijan, ¿verdad? Que entre más lo practican, van mejorando, lo van haciendo más rápido. That's excellent. Continue practicing. I'll check another group. Okay. También. Okay, we're about to finish, right, with the conversation. Let's wait for the rest to join the main section. Vamos a esperar que los demás se unan. Ya están regresando. Okay, we're waiting for Catherine, Luz, Sara, Guillermo, Jorge, and Vanessa. Okay, now I think everybody is here again. Yes, everybody is back in the main section. Okay, how was your practice? I heard some of you practicing, doing an excellent job with the pronunciation. So as you could notice, English is practice. Como lo notaron, English is práctica. Vi que muchos ya la tercera, cuarta vez ya lo estaban haciendo más fluido, mucho mejor. So vamos a ver si tenemos valientes. I need 3 volunteers. 3 volunteers. Okay, I see Sara, Sandra, and Kevin, right? Sandra, Kevin, y Ada. Entonces, Ada, usted va a ser María, Kevin, Romeo, y Sandra, Patricia, Rodrigo. Pueden activar sus micrófonos. Ada, active su micrófono. Kevin y Sara. Ada, micrófono. Okay, yes, excellent. Start, Ada. Usted empieza, Ada. Usted es Mary. Okay. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pero solo eso me aprendí porque no tengo la hoja. Okay. ¿Me la puede enseñar Sandra? Chico, y Romeo, no hay problema. Puede ser Romeo. That's okay. Le voy a compartir la pantalla, Kevin. Ajá. Ok, ahí está, Kevin. Permítame. Ah, ok, hoy sí. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo. No, I'm not. ¿Dónde estás? From no te veo. Quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department. And they are college.
Thank you, so much for the information. Okay, you did it. Excellent, excellent job. Perfect, perfect. You did it. Excellent. Now, another 3 volunteers. Lo hicieron excelente. Okay, another 3 volunteers. Voy. Guillermo, ¿verdad? Si quiero. Es que no lo veo, Guillermo. Solo oigo que habla. Ok, vamos con Guillermo. Conmigo. Y María. Ok, Guillermo, vamos a empezar con María porque ahí Mary le casa el nombre. Seguimos Vanessa y luego Guillermo. Ok, let's do it. One, two, three. Ready? I am Mr. Mari Garcia. I am the name secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We are in front of the design department, but we are in college. Thank you so much for the information. Information, okay. Information. Information. Excellent job. You did it really, really nice. As you can see, this is just practice, and you did it perfect. Excellent job. So what I want to do now is you to answer. Ok, ahí hay un ejercicio, es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita les comparto la pantalla y les explico. Acá está un ejercicio. Vamos a completar estas oraciones. Dice, complete the sentences using some information from the conversation above. So, ya leímos la conversación, pero la podemos volver a leer para contestar estas oraciones. Lo que van a hacer es con el uso del verbo to be, recuerdan, am, is, are. Y si es negativo, is not, are not, am not. Ok, vamos a ver la uno, dice... Rodrigo and Luis, marketing managers. Are marketing managers. Porque estoy hablando de dos personas. Okay. Ellos, Rodrigo and Luis, are from the marketing department. Is that true? According to the conversation. Our marketing manager? Or aren't marketing managers? Our marketing. Okay. Entonces sí es afirmativo, solo van a poner are. Marketing the managers. Romeo, Rodrigo and Luis are marketing managers. Ajá, solo van a completar con are. Luego van a hacer lo mismo con number 2, 3, and 4. Thank you.
Okay, it's time to check. We're going to check your answers. Okay. Number two, Romeo and Rodrigo, what do you have, Jorge? From the department. Okay, Romeo and Rodrigo, are or aren't? Aren't. Okay, excellent. It's negative, right? Aren't. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Excellent job. Select someone for number three, Jorge. Jorge. Okay, Sandra Patricia. Okay, Sandra Patricia, number three. We are colleagues. We are colleagues. Excellent, Sandra. Select someone to continue. They aren't in the same company. They are or they aren't? Aren't. Really? Aren't. No están en la misma. So, do you have the same answer? Todos tienen la misma respuesta. Aren't? Aren't. No. No. Are not. Are not. No. They are in the same company. Affirmative. They are in the same company. Yes. Solo es que no están en el mismo departamento, pero en la misma compañía, sí. Okay, great. Before we continue, I'm going to check attendance. Voy a revisar asistencia. Remember, it's present and use a wave, right? Para poder ver que ahí están. Okay, let's start. Jorge Daniel. Present. Okay, let's continue. Fátima. Present. Okay, sí, Fátima. Okay. Ada Azucena. Present. Okay, ¿a dónde está Ada? Oh my God. Ada. Ah, ok, Ada, ok. Alan Wilfredo. Alan Wilfredo. Adam Wilfredo Palacios. No. Ok. María Cristina Cedillo. Present. Okay, thank you. Sara Lisette. Present. Present. Okay, Sara. Thank you. Carla Patricia Martinez. No, Carla. Okay. Catherine Alexandra Gomez. Catherine. Okay, thank you. Eden Nilsson Alexander. Present. Okay. Ricardo José.
Present. Thank you. Guillermo Torres Ponce. Okay. Kevin Brian Cibrian. Present. Okay. Comiendo. Guadalupe Esquivel. Le voy a decomisar eso. Vanessa Lizeth Castro. Present. Roberto Alexander Vázquez. Present. Thank you. Avilene Elizabeth Pérez. Present. Marcela Damaris Chávez. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz. Present. Okay. Cristian Miguel Alfaro. Cristian Miguel Alfaro. Okay. Absent. Bella Iris Ramos. No. Okay. We check attendance in two rounds. Recordamos, revisa dos veces para verificar que no se me vayan a dormir. Son dos horas de clase. Acuérdense que es un compromiso, ¿verdad? Son dos horas de clase y tenemos que estar presentes esas dos horas de clase. Okay, let's continue with the next exercise. También les recuerdo que es necesario que participen en el foro. Estuve revisando el foro. Estamos en la sección 1. Vimos la videoconferencia de ayer. Está acá. Okay, está cargando. Okay, video conference ya está en la plataforma, ¿verdad? Y luego de la video conference tenemos el espacio que dice discussion. Okay, so after the discussion, ahí está lo que tienen que contestar. What is your occupation? Eso tenían que responder. I am an English teacher. And you? And you. Ajá. Vi que 8 nada más, hasta la hora que yo revisé, nada más 8 habían comentado de la clase. Ese video no me abrió. Solo la tarea. Ah, ok. Aquí tengo, Ada contestó. I am a doctor and you. I am a nurse. Ok. I am a lawyer. I'm a secretary. My occupation is assistant in the coordination of formation of CFL. I'm a supervisor. Todos los revisé y los que revisé hasta esta hora. Great job. You all use the articles and the verb be correctly. Todos los que lo habían hecho la tarea está excelente. Los felicito. Hicieron un buen uso del artículo a and an and the verb to be. Así que para eso no sirve porque lo reviso a diario y ahí veo si están haciendo bien las o si necesitamos reforzar. Eso me va a servir a mí porque si alguien no lo agarró bien el tema, yo puedo hacer un repaso y podemos. Tarea 1 también es la que tenían que tener hecha, ¿ok? Porque ya pasamos la sección 1. Luego de esta videoconferencia va a aparecer mañana, tienen que hacer la tarea 2, ¿ok? Al terminar esta clase, pueden hacer la tarea 2 para que no se les vaya acumulando. Procuren hacerlas después de la clase. ¿La discusión dónde está? La discusión, le vuelvo a mostrar. Usted se va aquí donde dice el video. Ajá. Y ahí está la 1, fue la de ayer, la clase de ayer. Ajá.
Aquí abajo dice discussion. Para usted escribir, solo le da donde dice añadir una publicación. Acá donde está la manita. Ahí usted responde donde dice añadir una publicación. Okay. Ahí usted pone, I am a housewife, I am a teacher, and you? Ahí responden. Mañana igual les aparecerá una tarea para mañana. Yes, now in short answers. Profesora, ahorita ese video es solo para mientras. Ese video no es. Mañana van a sustituir ese video por el de la clase. Usted tiene que escribir 3 yes, no questions with me. Are you a manager? Is she an accountant? Is he a supervisor? No profesora, yeah. Es que yo había entendido mal desde el principio cuando empezamos el módulo anterior. Yo pensé que toda esa era una tarea y yo la hice toda noche y me pasaba a la sección 2. Okay. Pensaba de que era... No, está bien. Usted puede adelantarse, hacer el ejercicio, corregirlo, está bien. Pero no me habían explicado eso, de que había que ver el video y luego comentar abajo. Entonces, el video, como si usted estuvo en clase, si usted estuvo en clase, no es necesario, ¿verdad? O si quiere verlo para repasar, pues mírelo, está bien. No, en mi caso sí lo voy a tener que ver porque me está dando mucho problema el teléfono. Como usted ve, entro y salgo y no sé qué me pasa, entonces me toca ver el video para saber qué están hablando o qué están diciendo, porque incluso hoy el ejercicio no lo pude hacer porque a la hora del ejercicio me estaban llamando por teléfono, el teléfono se me salió y una sola cuestión ahí. Ok, bueno, entonces ya pueden, ya más o menos ya les expliqué cómo van trabajando, eso pueden ir día con día. Pueden hacer videoconferencia, lo del día, videoconferencia, lo del día, la discusión y la tarea, discusión, tarea. Ah, o sea, que esa es solo la primera semana, luego vamos con la otra, la segunda semana. Sí, sección 2, en la segunda semana, esto va a tener su videoconferencia, tarea, video. Y luego, amén. Ok, ay, gracias, porque si no yo decía... Voy adelantando, si no hemos visto el abecedario todavía, pero como lo habíamos visto en el anterior, yo contesté las preguntas y casi todas me salieron buenas. La idea de ir al día o adelante es que no se les acumule, porque las tareas todas las tareas de la sección 1 tienen que estar terminadas para el viernes en la noche. Ok. Tienen que tenerlas terminadas porque luego se manda un reporte de su progreso. Nosotros revisamos las notas también, las notas que les van dando el que usted haya realizado las tareas. Okay. Y asistencia, revisamos 2 veces asistencia y las notas tienen que estar todas las tareas para el viernes. ¿A dónde es que tiene que estar el video? No sé si logra ver allí. Es que no me sale el video. Solo me sale la tarea, que fue la que hice ayer. La plataforma, si la veo en la computadora, el video sale acá, donde tiene esta cosita. Sí. Que es como un negativo de película. Okay. Ahí es donde usted ve los videos. Obviamente, bueno... Pero, es que tengo varias. Ah, ok, ya. Sí, luego pero en discusión. Sí, vamos. La clase 1 dice videoconferencia 1 fue la de ayer. La que dice videoconferencia 2 es la clase que tenemos ahorita y ese video va a aparecer aquí mañana. Van a retirar ese y van a poner el que tenemos ahorita. Pero entonces, la discusión ya está ahí. Esto es lo que usted va a hacer. La tarea ya la puede hacer. Lo que no está disponible todavía es el video. Esto va a estar mañana. Ah, ok. Yes. Let's continue. Meeting people. Please. Meeting people and introducing others. Vamos a... Ok. Ya ustedes vieron cómo decir it's nice to meet you. Y lo que van a hacer ahora es escuchar otro modelo de conversación.
Ya vimos este del material, ¿verdad? Este que está acá. Ahora vamos a ver otra similar. Esto es para que ustedes tengan más vocabulario, ¿ok? Más ideas, porque luego van a hacer una ustedes, ¿ok? A producir una conversación ustedes. Ya no leer y repetir. Ahora yo la hago, usted la hace la conversación. Vamos a ver este otro ejemplo. Audio 2. Carlos Velasquez, let me introduce you to Peter Bryan. Peter, this is Mr. Carlos Velasquez of Telefónica Móviles in Argentina. Pleasure to meet you. Good to meet you too. Peter works for our New York branch. He's responsible for international accounts. Okay, this is a model, right? So, following this model and the previous one, ya siguiendo este modelo y el anterior, ustedes pueden ya crear una conversación, ¿verdad? Similar a esta, pueden tomar como base esta, pero ya pueden hacerlo con su propia información. So, you can say, oh, let me introduce you, Mrs. Flor Guerrero. She is an English teacher. Oh, nice to meet you, and this is, we are colleagues or we are not colleagues, yeah? I'm going to create the groups again. Los voy a poner en grupo otra vez para que junten ideas y escriban una conversación cita similar a la que practicaron del material. Pueden tomar ideas de acá también. Let me introduce you to. Esto es, déjame presentarte a. Pueden utilizar esa frase. Let me introduce you to. Si yo les quiero decir, déjame presentarte a Sandra Muñoz. Let me introduce you to Sandra Muñoz. Sandra, this is fulanito. He is a manager, podría ser. Oh, nice to meet you. Otra frase que aprendimos ayer era, it's a pleasure to meet you. Glad to meet you. And we can combine it with our professions or occupations. So, los voy a poner en grupo de nuevo para que creen y practiquen la conversación. No es necesario un gran diálogo. Como vieron el ejemplo anterior, era un poco más corto, ¿verdad? Puede ser algo sencillo, pequeño. So, I'm going to create the sections again. Los voy a poner en grupo otra vez. ¿Para qué? Ah, ok. Ok, los voy a poner en grupo otra vez. Pongan join o unirse y pónganse de acuerdo para crear una conversación similares a las que ya practicamos. Okay. Ok, there you have the message. Ya tienen el mensaje ahí. ¿Como el diálogo anterior o como el diálogo de ahora? Pueden combinar ambos. Ok. Entonces, empezamos saludando, ¿verdad? Sí. Good evening. Ah, Eden Nilsson, welcome. Ajá. Thank you. Ajá, pueden simular que Jorge... saluda a Eden Nilsson y le presenta a Sara y le dice qué ocupación tiene Sara. Y le puede decir, ah, yo también soy, I am a teacher too. Ah. Okay. No tiene que ser 100% con información real. O sea, solo es para improvisar. Yes, pueden inventarlo, no es necesario que... Ah, puede okay. Decir, I am a pilot, soy un
piloto. Welcome, Nilsson. How are you? I'm fine. I'm really... Escucho. Sí, sí. Como que ustedes me están presentando a mí, por ejemplo, Avilen, Roberto Vázquez, Living Producer, Supervisor, Pepsi Cola en El Salvador. Y de ahí continúa la otra, Pleasure to meet you. Ah, ok. Y, pero no sé si agregar más a la conversación para que los tres participemos. Sí. O sea, como un inicio. Eso sería como un inicio. Ok. Roberto iniciaría la conversación. Pero tiene lo demás. Sí, el del video, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Yeah, super basic. I am from El Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, you say I am from El Salvador. I am from El Salvador. Excellent. I am from El Salvador. Your professions, your occupations, pueden mencionar sus profesiones. Are maintenance. Maintenance. Okay, I am a maintenance. Entonces, yeah, ¿cómo va a ir la conversación? ¿Están escribiendo para que luego la hagan para todos los compañeros? Es lo que les estoy diciendo. Dícala de nuevo, Ricardo. Por favor. ¿Se puede repetir para ir anotando? Ah, va. Whatever, dijo. Good evening. Ajá. Repeat. Good evening. Como con I. Good evening. Good evening. Excellent. Good evening. Good evening. Good evening. I am Ricardo José. I am supervisor. 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 Y luego, ¿qué le va a decir? And this is my friend Kevin. Este es mi amigo Kevin. Kevin. And Kevin say, hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. I am a maintenance. Y Katerina puede decir, glad to meet you. Seguir una conversación entre ustedes cuatro, como si están presentando a alguien, usando el verbo to be, usando los saludos, usando sus profesiones, sus ocupaciones. Ahí los dejo para que sigan anotando ideas. Voy a ver otro grupo. Okay, thank you. Okay. Great, okay. Excelente. Y ahora ya nos dijo que es doctora. Solo que lo cierre a la cara. Thank you so much for the information. No sé. O le agregamos algo más. Sería dar excellent y decir algo como despidiéndose. Good night, no sé. Good night, thank you. Thanks for information. Sí. Mm-hmm.
¿Te quitamos? Ajá, sí, para repasarlo. Ok, entonces comienzo yo ahora. Good evening, I am Vanessa. Let me introduce you to Marcela. Y luego sigue Ada. Nice to meet you too. Nice to meet you too. How are you doing? I am a doctor. Excellent. And you? Mm-hmm. I am a doctor and you? Sí, and you? Mm-hmm. Bunny and me are from the same apartment. We are college. Excellent, ¿verdad? Oh, great. Sí. Excellent. Cualquiera de los dos, creo. Okay, excellent. Nice. Thank you so much for the information. Okay. Good night. Good night. Teacher, su micrófono. Creo que nos está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Sí, perdón. Teacher. Cada vez que cambio de grupo, la aplicación me hace mute ella sola. Ok, excelente. Y luego se pueden despedir, les decía. Pueden decir, ok, después que le dijo, glad to meet you, o pleased to meet you. Ok, see you tomorrow. O le puede decir bye bye. Otra puede decir take care, que dijimos que era take care. Cuídate. Cuídese, uh-huh. Ajá, cuídese. Ok, see you tomorrow. Ajá, una despedida. Uh-huh. Pero lo que sí les estaba escuchando, lo que no podía era hablar. Solo la veíamos bien inspirada. Inspirándola. Sí. Espero que nos diga que estamos bien. Sí, escuché que lo están haciendo muy bien. Ya solo les faltaba como una despedida, ¿verdad? Entonces, ahí están las ideas para la despedida. Ya vamos a ir terminando, ¿ok? Ok. Gracias, teacher. Ok. Thank you. Ok, entonces... Are you ready? No sacó antes. Okay, I see that everybody is here. I see some people was ready, yeah? No, not yet. Not yet. Okay, le va a tocar improvisar el final. Con un see you tomorrow, bye bye.
Okay. Volunteers, ¿con quién grupo empezamos? Fátima. Yes. Okay, vamos con el grupo ready. De Fátima. Ready? Yes. Yes. Luz. Luz, no sé. Luz. Luz. Okay, estaban Guillermo, Fátima y Luz. Sí. Luz. Yes. Okay, are we ready? Let's okay. Count to three. Yes. One, two, three. Okay. Hi, Luz. Let me introduce you to Fátima. She's a manager at the Starbucks Cafe. Nice to meet you too, Luz. Nice to meet you. Around World Store Department, I hope to be best friends. Great. That's wonderful. Thank you. I see you tomorrow. Okay, bye-bye. 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 Okay, let's get there. Excellent job. So just remember the pronunciation of introduce. Con you introduce. Introduce. Okay. Introduce. That's perfect. Another okay. Group? Kevin. Y es Kevin Edenilson, ¿quién más estaba en ese grupo? Not ready. Ricardo. Yes, yes. Okay. ¿Quién más estaba en el grupo? Katherine. Ajá. Uh-huh. Only you three, solo ustedes tres estaban. No, Sara. Y Sara. Ah, okay, ready, están listos. Y Rodrigo. Okay. Yes. One, two, three. Good evening. I'm Ricardo Melendez from El Salvador. And supervised is my friend Sara Melgar. Please let me mention. My name is Sara Melgar. I am manager. Jay is the answer. El que sigue. ¿Quién hello. Era? Kevin, ¿quién sigue? Uh-huh. Hello. Ricardo. My name is Kevin Alfaro. Is what is I am what your occupation? I am maintenance. You're maintenance. I believe San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Nice to meet you, Catherine. Hello, good evening. My name is Catherine Gomez. I am from San Salvador City. My occupation is an accountant. A preacher. Bye bye. Okay, good. That's right, people. Let's listen to the last group. Vamos a escuchar un grupo más. Volunteer. No sé, veo ahí como que quieren participar Marcela, Ada. Is you ready? Okay. Okay. Ready. Okay. Ready. Okay. Good evening. I am Vanessa. Let me introduce you to Marcela. ¿Quién sigue? Silencio. Es que Ada está en silencio. Ah, ok. Ya, ya. Ahí está. Okay. Nice to meet you, Marcela. Nice to meet you, Ada. How are you doing? I am a doctor. Excellent. I am a logistics coordinator. Van and me from the same department. We are college. Excellent. Now, thank you, Drew, so much for the information. Take care. I see you tomorrow. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care.
Okay, excellent job. Just remember one more time, introduce. Introduce. Okay, excellent. Don't forget, introduce. Introduce. Okay, nice job. Now, let us continue with the next page. We're going to review affirmative and negative statements with the verb be. That is on page 12 of your material. Okay, that is on page 12 of your material. Let's remember, this is, well, we continue working with the verb be. Acá continuamos trabajando con el verbo be. Esta es la página 12. Plural. Okay, en plurales, solo con sujetos plurales. Aquí sabemos que con los plurales y la segunda persona que es you, you es segunda persona y también es plural. Con we y con they usamos are, okay. Y tenemos algunos ejemplos de oraciones acá. Affirmative statement and negative statement. Let's repeat. Las tenemos en forma completa y forma contractada o corta. Full form, short or contracted form. Let's repeat. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. You are managers. They are colleagues. We are not Aaron and Cindy. We are not Aaron and Cindy. You are not managers. They are not colleagues. Okay, now we're going to complete the statement using the plural of be. Siempre es formal la forma contractada. Es decir, si yo estoy contestando un correo electrónico en inglés, está bien que ponga la forma contractada. Me repite la pregunta, habilite su micrófono y me repite porque escuché dos simultáneas voces. Sí, es formal la forma contractada, es decir, si yo estoy contestando un correo electrónico en inglés y estoy ocupando la forma contractada, es igual de formal que ocupar la frase completa, por decirlo así. Fíjese que en escrito, si está escribiendo un correo para o está texteando con amigos, está bien. Pero si es un correo formal, algo profesional, no se recomienda usar contracciones. Si está escribiendo algún documento formal, no se usan las contracciones. O algo de trabajo, algo formal, no contracciones. Las contracciones es más cuando hablamos. Y si es escrito, es informal, se usa con amigos las contracciones al escribir. Para hablar es lo mejor acostumbrarse a hablar en forma corta, contractada. Para hablar puede contractar y es lo mejor acostumbrarse a hablar en forma contractada. Para escribir es informal usar contracciones. Si es de trabajo o algo profesional, no se usan. ¿Ok? Y esto, para las formas contractadas, tenemos diferentes formas de hacerlo. Déjenme mostrarles, ya que tocamos el tema, las formas de contractar el verbo to be. Esto en afirmativo, si ustedes ya lo vimos, I am, C,
se contracta am. I'm late. So, en forma corta yo puedo decir yo soy un estudiante. I am a student. Pero en forma corta, I'm a student. Por eso es que los americanos hablan tan rápido, porque ellos usan solo contractado para hablar. I'm a student. You're late. He's late. She's late. It's late. We're late. They're late. Okay? So, it's better to use in contracted to speak. Ahora, si se fijan en la forma afirmativa, solo hay una manera de hacer contracción, que es sujeto y verbo be. Aquí el sujeto es I, verbo be am, right? Am. Sujeto es you. El verbo to be are lo contractamos. Sujeto y verbo, your. His, she's, it's, we're, they're. Pero en la forma negativa se puede hacer de dos formas la contracción. En todos los sujetos menos en la primera persona. La primera persona solo podemos hacer contractar el sujeto con el be, am. I'm not. I'm not. Es la única forma de hacer negativo en primera persona. Cuando digo primera persona es I, yo. I'm not late. Con las demás personas podemos hacer la contracción negativa en dos formas. ¿Ok? Podemos contractar, como vemos aquí, el sujeto con el verbo, you're. O el verbo con not. Si se fijan, you're not late. O you aren't late. So two different ways. He's not late. He isn't late. She's not late. She isn't late. It's not late. It isn't late. We're not late. We aren't late. They're not late. They aren't late. Son dos maneras de hacer la contracción en negativo con el verbo to be. Recuerden, sujeto más el verbo o verbo más not. So those are the two different forms. Talking about contractions. Let's go back to the exercise. Volviendo al ejercicio. Acá está. Okay. Vamos a completar las oraciones usando el plural de be. Plural of be is are. Con la información en paréntesis, tenemos they y tenemos la palabra receptionist. ¿Cómo quedaría la oración 1? They are receptionists. Excellent. They are receptionists. Las que dicen not significa que las va a ser negativas. You are not supervisors. Okay, ahí tenemos la dos. You are not. Not supervisors. You are not supervisors. You are not supervisors. Las que dicen be, solo le van a agregar el verbo be.
Okay, let's check your work. Let me share the screen with you so we can see how the sentence should be done. Okay, let's listen. So the first, it's number one. They are receptionists. Okay, good job. Number two. You are not supervisors. Okay, so it's you are not supervisors. ¿Todos los pusieron en forma completa? Yes. Okay, you are not supervisors. Lo podemos contractar acá y decir you're not supervisor. You're not. Ajá. O podemos dejar aquí tranquilo y contractar acá. You aren't. Ajá. Aren't supervisors. Okay. Eso era lo que acabamos de ver en el cartelito. Number three, ¿cómo les quedó el tres? Susana, are not colleagues. Okay, if you have that answer, it's correct. Number four. We are accountants. Excellent job. ¿Cómo les quedó el five? Number five. We are Carla and Sandra. Okay, we are Carla and Sandra. Excellent. Yeah. And finally, number six. They are Mr. Okay, aquí es Miss. Mister. Miss. Man. Okay, luego vamos a ver los titles, los títulos. Este título, Miss, lo utilizamos cuando no sabemos o nos referimos a una mujer o una persona del sexo femenino que puede ser que esté soltera o puede ser que esté casada. Entonces, esto se pronuncia Miss. 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 Ah, Miss. Miss. Cuando decimos señorita, es Miss. Así, Miss. Doble S. Doble S. Miss. Eso es señorita. Y luego decimos el apellido. Miss Herrera en este caso. Miss. Para señorita. Ahora, si no sabemos si es soltera o casada, Miss. 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 La pronunciación es un poco más corta y como con zumbido. Miss. Miss. Si es casada, es Mrs. Así. Mrs. Mrs. Es cuando es casada la persona. Mrs. López, Mrs. Pérez, señor, es señora de. Y para hombre, para caballero, es más fácil. Solo Mr. Sea soltero, casado, no se sepa. Mr. Y el apellido. What is man? Man. Cuando se escribe, cuando se refiere a una señora. Man. Ah, usted me está diciendo, ma'am. Ajá. ¿Así? Ok, y ¿sí? Lleva por ahí un apóstrofe, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Eso es como decir, sir es caballero y esto es dama, señora, señorita. Es ajá. Como el opuesto de sir. Cuando casi es madame. Sir. Así, ma'am. Madame, así se escribe uh-huh. Madame, que son palabras madame. Tomadas del francés que las uh-huh. Podemos ver en inglés. Maiden. No es mujer o... Be quiet, no. Kevin. Please, be quiet. Okay, let's continue. Time is running.
Okay, about like making a short review, ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be. El verbo to be lo usamos mucho para dar información personal. Si digo mi nombre es, my name is. Okay, es. Okay, ¿de dónde soy? I am from. Y digo también de dónde soy. So, vamos a ir un poquito a... Quiero irme directo a las preguntas, porque lo que quiero que hagan en el foro son preguntas. Y les voy a mostrar. Ok. Esto es lo que ya acabamos de ver. Cuando son preguntas, lo que quiero que vean es esto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo oraciones, digo I am. Pero si quiero hacer la pregunta, tengo que darle vuelta a ese orden. Digo, am I. O sea, si yo le quiero preguntar, ¿soy yo tu mejor amiga? Am I your best friend? Yes, you are. You can answer, yes, you are. Esto es solo para que vayan contestando en el foro de la discusión. ¿Por qué me salí de acá? Ok. Voy a volver a compartir. ¿Qué pantalla están viendo ahorita? Verbo to be. Verbo to be. Present simple. ¿Y ahora? Las preguntas. Las preguntas. La formulación de las preguntas. Ok. Ahora, si yo le quiero preguntar, ¿eres tú? Are you? ¿Eres tú? Si yo le quiero preguntar, ¿eres feliz? Are you happy? Are you stolen? Is he? Okay, is he? ¿Es él? Is he a pilot? Y acuérdense que podemos cambiar ese he por un nombre también. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿es Kevin de mantenimiento? ¿Is Kevin a maintenance? No, it's not. Is she? Ok, veamos. ¿Is she María, por ejemplo? ¿Es ella María? ¿Is she María? Kevin is María. Yes. Is it? Si yo le quiero preguntar, ¿es esa tu mascota? El is it, acuérdense que el it es para cosa, ¿verdad? ¿Is it your pet? ¿Es esa tu mascota? ¿Is it your pet? Is it your pet? And then, are we students? ¿Somos nosotros estudiantes? Yes, we are. Are you? And are they? So, remember, tomorrow you have to answer in the discussion forum. Después van a hacer en el discussion forum unas preguntas de yes, no questions. Ahorita ya, antes de terminar, tengo que pasar asistencia otra vez. Entonces, el mismo, ¿verdad? Present and raise your hand. Creo que están los mismos. ¿No se ha unido nadie últimamente? No. No, right? Oh. Okay, let's do it in as fast as possible. Let's listen. Just say present and raise your hand, please. Jorge Daniel. Okay, present. Fátima? Present. Excellent. Ada Susana? Present. Okay, good. Alan Wilfredo? No. María Cristina? Present. Excellent. Sara Lisette? Sara? Sara Lisette? Se nos desconectó Sara, ¿verdad? Sara. Micrófono tiene. Ah, ok, es el micrófono, Sara, que se nos había hecho. Carla Patricia. No se conectó. Ok, Catherine Alexandra. Where is Catherine? Present. Ok, thank you. Eden Nilsson.
Present. Thank you. Ricardo José Meléndez. Present. Okay. Guillermo Torres Ponce. Present. Okay. Kevin Bryan. Present. Right. Luz Guadalupe. Present. Thank you. Vanessa Lizeth. Present. Excellent. Roberto Alexander. Present. Great. Avilén Elizabeth. Present. Nice. Marcela Damaris. Present. Great. Sandra Patricia. Present. Excellent. Cristian Miguel. No se conectó ahora. Bella Iris Ramos. No. Okay, so the following task is, remember the yes-no question. I would like you to write at least 2 yes-no questions for your classmates. 2 yes-no questions. For example, okay, 2 yes, no question. Nice. Yes. I am aren't nice. You, aren't you? I'm so happy. Where that could be. Are you right? Salesman. Salesman. Okay, I wrote 3. Y luego les voy a preguntar a alguien. Ada, are you a salesperson? Are you a salesperson, Ada? No. No. Excuse me. No, I am not. That no, be. I am not. Okay. Ricardo, are you happy, Ricardo? I am happy. Okay, excellent. So, as you see, 2 questions. Write 2 questions. Solo escriban 2 preguntas. Yes, no question. Okay, ready? Yes. Ready. Volunteers. Volunteers. Okay. I'm ready. Okay, Guillermo, ask your questions to any of your classmates. How many years old? Ah, esa es otro tipo. Esa se llaman information questions. Okay. Oh, where you come from? También es information question.
La yes, no, vamos a empezar con am, is, o are. Ok, pues. Yeah. I, am I, sister? Am I your sister, quizás? Am I your sister? Am I sister? Okay, am I sister? That's okay, good. Another example, Ada? Are you terrific, Dave? Are you terrific? Okay, nice. Another? Are we the best English group? Okay, excellent. Are you supervisor? Are you supervisor? Excellent question. Another? Am I going working tomorrow? Am I working tomorrow? Okay. Another question? Are you tired? Are you tired? Excellent. Are you tired? What is tired? Cansado. Cansada. Yes. Okay, good. You're hungry? Are you hungry? Excellent. I'm so. Uh-huh, excellent. Are you hungry? Okay, so let's remember for tomorrow the questions. You can write down the formula. Let's write the formula here so it can be easier for you. So les voy a escribir la fórmula acá para que sea más fácil. So we need to... Ay, se congeló otra vez. Okay, remember, right? Is o are. Después de eso van a escribir el sujeto. Luego un complemento. En inglés, el signo de interrogación solo se utiliza al final de la pregunta. Entonces, siguiendo esta estructura, vamos a hacer tres preguntas. Estas se conocen como yes, no questions porque son cortas las respuestas que se dan. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿es tu hermana mesera? ¿Cómo me quedaría la pregunta? Are you your sister? Por ahí escuché la receta. ¿Por qué vamos a usar is? Porque de eso. Es singular. Estoy preguntando sobre la hermana. Es singular. Tercera persona singular, ella. Entonces, si el sujeto es ella, la hermana... El verbo to be que voy a usar es is, ¿ok? Is. Is your sister? ¿Cómo decíamos mesera? Waiter. Waitress. Waiter. Ajá. Waitress. 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 ¿Cómo se dice mesero? Puedo preguntar si es... Y acuérdense que siempre vamos a empezar con mayúscula la pregunta. Por eso voy a corregir acá. Is, well, is José, es José mesero? ¿Es José un mesero? ¿Is José a waiter? Yes, acuérdense que mesero es waiter.
Mesera es waitress. Y si se fijan, vamos siguiendo la estructura. Primero is, porque el sujeto es él, ¿verdad? Es José. Is José a waiter? El complemento. Ajá, mesero sería el complemento. A waiter. Is José a waiter? Ahora, puedo preguntar... ¿son ellos doctores? ¿Cómo pregunto? ¿Son ellos doctores? Are they doctors? Ok, aquí se fijan. Primero va el verbo to be, que en este caso es are, porque el sujeto es they. Sujeto es they. Entonces tenemos verbo, sujeto, complemento, doctors. Are they doctors? Una pregunta. Yes. En este caso, como en la lección de ayer, antes de doctors no iría a o am. No. No, porque es plural. Una pregunta. No, la razón de usar a o an es que ese a o an lo utilizamos solo cuando vamos a mencionar un nombre singular. En este caso, el nombre doctor está en plural, doctor. Doctor. Sí, que si fuera singular, digamos. Si fuera singular, sí. Yo quiero preguntar, ¿es él singular? Is a doctor. A doctor. Okay. Ahí sí. ¿Is he a doctor? Porque estoy preguntando sobre uno. El nombre es uno. ¿Is he a doctor? Ahora, yo quiero saber si es ella una contadora. ¿Cómo haría la pregunta? Is she an accountant? Y ahí repasamos, ¿verdad? Usamos a cuando el nombre que sigue es singular y comienza con... Consonante. Utilizamos an cuando el nombre que sigue vocal. Es singular y comienza con vocal. Solo se utiliza en nombres singulares. Ambos significan lo mismo, una. La diferencia es el nombre que sigue después, cómo comienza. Si empieza con consonante, vamos a utilizar a. Si empieza con vocal, an. ¿Okay? Pero si son plurales, no utilizamos eso. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero decir, esto es una manzana. It is an apple. Pero si digo, estas son manzanas, They are apples. And that's how it works. Recuerden que mañana, no sé si ya recibieron algún enlace para las secciones privadas. No, todavía no. Ok, pero sí les hablaron sobre las secciones privadas, ¿verdad? Sí, los miércoles 10 minutos cada uno. Ajá, entonces empiecen, si tienen preguntas, así como ahorita que Denilson hizo una pregunta, pueden anotarlas o decirme, mire, yo no entiendo bien cómo funciona el verbo to be, cuándo poner is, cuándo poner are, cómo son lo de las preguntas. Escríbanlas. Y mañana para las secciones privadas es un enlace diferente y lo van a recibir no todos a la vez. Pero si usted recibe el enlace, tiene que conectarse para la sección privada y hacer preguntas, ¿verdad? O me dice, mire, yo... Después de la clase, las secciones privadas son, entiendo que son 10 minutos por participante y solo se conecta esos 10 minutos y se desconecta. Puede ser que a Roberto le toque de, son después de esta. Entonces yo voy a terminar cabalito a las 10 y luego me tengo que conectar y voy con Ricardo de 10 a 10 y 10.
Luego en el Nilsson tiene la de 10 y 10 a 10 y 20 y así lo van a calendarizar. Entonces, si a usted le dicen Fátima, usted se tiene que conectar de 10 y media a 10:40. Yo voy a estar ahí esperando que Fátima se conecte esos 10 minutos para que pregunte qué es lo que necesita reforzar. Okay, so see you tomorrow. Remember, homework and discussion forum. Okay, Lisa. Okay, see you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night.